El invitado de hoy es un tío de derecha, ibérico y que está como un toro. Vamos, que solo me podía caer mejor si estuviera hecho de jamón. Buenas noches, good evening. Gibraltar español. Me he traído una cosa. ¡Toma ya! ¡Un jamón de los caros! Esto va a tener más jota que la fiesta del Pilar, ya verás tú. ¡Qué comentario tan jodidamente español y simpático! Ya verás tú, el jamón este... Pero, coño, ¿esto qué es, macho? Pero, ¿esto cómo se come? This is paddle, not eating. ¿Ah? Espera, también te he traído otra cosa. Vamos a ver qué nos trae ahora. Ahora no entendemos, fenómeno. Por un momento... Pensé que te había vuelto maricón. Vamos a ver, figura. 13 años después, ¿sigues pensando que el autor del 11M fue ETA? Of course. Mire usted. Si algo hemos aprendido, es que los vascos nacen donde les da la gana. Incluso en Afganistán. Los moros están majara. Alguien que rechaza el jamón no puede ser buena persona, macho. Yo. Para, fenómeno. No estamos bebiendo mucho, que tú tienes que conducir hasta tu casa y no te puedes quedar a dormir en la mía, ¿eh? Porque, vamos, eso sería homosexualismo. ¿Quién le ha dicho a usted las copas de vino que puedo o no puedo beber? Déjame que las beba tranquilo. ¿Cuánta razón tienes, macho? Eres el Paulo Coelho español. Venga, a tu salud. Y entonces le digo, mira, George, invitamos también a Tony Blair y así se creerá importante. ¡Qué fenómeno! Importante. ¡Qué bueno eres! ¡Qué salado! Vamos a otro tema. ¿Dónde tienes el bigote? Aquí guardadito. Para cuando España me pida que vuelva. Mira qué arte tiene. ¡Toma ya! Y 10.000, 10.000 abdominales, my friend. Eres un fenómeno, está hecho en máquina. Vamos a ver, José Mari, yo no quiero estropear la noche, pero tenemos que hablar de los separatistas catalanes. This is very serious. Cataluña es una sociedad enferma, hay que ofrecerles un buen tratado. No me jodas, un pacto fiscal, más privilegio. ¿Pero qué tratado? ¡El que tengo aquí colgado! Eres un fenómeno, macho, ¿verdad? Sí. Es que tengo la sensación que somos almas gemelas, macho. ¿A que sí, Arévalo? This is not Arévalo. This is a Mr. Potato. ¡Hostia, me confundió! Y la cosa es que ayer salí al escenario con él. ¡Look, my friend! Vamos a acabar con el problema catalán de una vez por todas. Macho, creo que ha llegado el momento de ponerse el bigote de nuevo. ¡And not is back! ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Vamos a restablecer el orden en Cataluña! Espera, tengo el tanque ahí afuera. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vámonos! Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista. Si nos hacen soplar, ha sido ETA.